Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de John Blanc. Él fue un músico negro en Londres a principios del siglo XVI, que probablemente llegó a Inglaterra como uno de los asistentes africanos de Catalina de Aragón en 1501. Es uno de los primeros africanos registrados en Inglaterra después del periodo romano. Su nombre puede referirse al color de su piel, derivado de la palabra negro o posiblemente de la palabra francesa blanc, que significa blanco. Antes de continuar, quisiera enviar un cordial saludo a Roberta Van y a Mac Cal S. Herrera. Muchas gracias por ver y comentar los vídeos. Y también por seguir el canal. Y a continuación, la historia. John Blanc fue un trompetista real en las cortes de Enrique VII y Enrique VIII, y sigue siendo el único Tudor negro del que tenemos una imagen identificable. Mientras servía a dos reyes, fue testigo de algunos de los grandes momentos de la historia de Inglaterra y contribuyó a algunos de los mejores espectáculos de la era Tudor. Aunque las personas de ascendencia africana han estado en el Reino Unido durante al menos 2000 años, se cree que el trompetista del siglo XVI, John Blanc, es el primer británico negro en tener una imagen de él registrada. John Blanc era parte de una larga tradición medieval y renacentista de músicos negros que servían en las cortes reales europeas. En el siglo XII, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VI, tenía trompetistas negros en su séquito y en el siglo XVI, Jacobo IV de Escocia empleó a un tamborilero que era un moro musulmán. También se sabe que hubo un trompetista en el barco real de Nápoles en 1470 y otro que fue registrado como esclavo de galera de Cosme I de Medici, gran duque de Toscana, en 1555. La rivalidad entre Inglaterra y Francia puede haber llevado aún más a los franceses a emplear trompetistas negros. Y un tapiz francés que representa el famoso torneo del campo de la tela de oro de 1520 representa a un trompetista negro cuyo estandarte de trompeta muestra la flor de lis, el emblema real de Francia. No sabemos nada de los primeros años de vida de John. De hecho, es posible que John Blanc no fuera su nombre de nacimiento. Blanc puede haber sido un juego de palabras con las palabras blanc, en francés, o blanco, en español. Sabemos por la evidencia manuscrita que John Blanc fue descrito como negro, y las dos imágenes sobrevivientes de él, pintadas alrededor de 1511, muestran que tenía la piel oscura. La primera referencia nombrada a John Blanc fue un pago realizado por Enrique VII en diciembre de 1507, cuando era uno de los 8 trompetistas reales bajo el liderazgo de Peter de Casanova. Esta entrada muestra que le pagaron 20 chelines cada día por su servicio en noviembre. John Blanc pudo haber llegado a Inglaterra en el séquito de Catalina de Aragón en 1501, quien se casaría con el príncipe Arturo, hijo mayor y heredero de Enrique VII. El séquito de Catalina incluía un grupo de trompetistas y Enrique VII premió a las llamadas 9 trompetas de España poco después de su llegada. Es probable que Catalina de Motril, una mora musulmana y una de las sirvientas de alcoba de Catalina, también formara parte de ese contingente. Si John Blanc llegó con Catalina de Aragón, en algún momento él se mudó a la casa de Enrique VII. Esto pudo haber sido después de la muerte del príncipe Arturo, en abril de 1502, cuando Catalina, privada de su dote, se quedó sin dinero. De hecho, la princesa viuda se quejó de que ni siquiera podía pagar a sus sirvientes. Quizás John se vio obligado a buscar empleo en otro lugar. El 21 de abril de 1509 muere Enrique VII. Y al día siguiente, comenzó oficialmente el reinado de Enrique VIII, proclamado, como registra la crónica, al sonar de una trompeta en la ciudad de Londres. John Blanc, como otros cortesanos, recibió una nueva librea negra para usar en el funeral de Enrique VII. Él habría tenido un papel importante que desempeñar en las ceremonias que siguieron, acompañando la procesión desde Richmond hasta el entierro en la abadía de Westminster. Enrique VIII aseguró rápidamente las relaciones dinásticas con España al casarse con Catalina de Aragón, la viuda de su hermano Arturo, en Greenwich, el 11 de junio de 1509. Lo siguiente fue la coronación, en la que John Blanc habría estado muy ocupado. John parece haberse mudado orgánicamente a la casa del nuevo rey y se le proporcionó nueva ropa escarlata para la coronación.
Las festividades se extendieron durante varios días, comenzando con una estadía en la Torre de Londres, el viernes 22 de junio de 1509. Al día siguiente, John pudo haber tomado parte en la procesión desde la Torre de Londres hasta el Gran Salón de Westminster. En este recorrido, él pudo haber sido testigo de grandes escenas de pompa y boato, como correspondía a las ocasiones en las que se daba la bienvenida a un nuevo rey. Las calles estaban decoradas con tapices y el sonido triunfal de la música llenaba el aire. La coronación tuvo lugar el 25 de junio en la Abadía de Westminster y fue seguida por un gran banquete y torneo de justas. Según los estándares de la época Tudor, John no cobraba mucho dinero. Su salario de 8 peniques cada día no era despreciable y era equivalente al de un hábil artesano. Además de su salario, John Blank habría recibido alojamiento y comida. En las ocasiones en que no era requerido, él podría haber reclamado un subsidio adicional. Más tarde, en 1526, se decretó que el salario de mesa de los trompetistas reales sería de 4 peniques cada día. Sin embargo, John era claramente ambicioso y no estaba preparado para vivir con 8 peniques por día para siempre. A principios del reinado de Enrique VIII, después de la muerte de un trompetista de mayor rango llamado Domingue Justinian, John solicitó al rey el puesto de su antiguo colega. En su petición, que aún sobrevive en los archivos nacionales, Blank afirmó que su salario no era suficiente para servir al rey adecuadamente, como lo hacen otras trompetas, y señaló que tenía la intención de servir al rey por el resto de su vida. La petición fue un éxito, y el salario de John se incrementó a 16 peniques cada día, un testimonio de su tenacidad, así como de su experiencia y tiempo de servicio. En febrero de 1511, Enrique VIII celebró un gran torneo de justas en Westminster para celebrar el nacimiento de su primer hijo de corta vida, también llamado Enrique. Trompetistas como John Blank pusieron la música a esta espectacular ocasión. Los campeones entraron al campo con gran ruido, tanto de trompetas como de tambores. De hecho, John aparece 2 veces en el gran rollo que fue creado para registrar el torneo. Se muestra a John y sus compañeros trompetistas a caballo haciendo sonar sus instrumentos de doble curva. Claramente, la habilidad musical era solo una parte del trabajo, y John también tendría que ser un jinete consumado. Cada trompeta de la imagen está decorada con un estandarte con las armas del rey. Los estandartes pueden haber sido hechos de cera pintada. En 1512, el pintor del rey recibió 40 chelines por pintar 3 estandartes de trompetas de seda con la heráldica del rey rodeada con colores al óleo. Se muestra a John vistiendo una librea especial plateada y dorada para las festividades, que fue un cambio del tradicional verde y blanco, o escarlata y dorado, de la corte Tudor. En ambas representaciones, John lleva un turbante, el primero es verde, estampado con amarillo u oro, y el segundo era marrón y amarillo. Los turbantes de John Blank podrían sugerir que él profesaba la fe islámica. Sin embargo, a Enrique VIII también le gustaba vestirse a sí mismo y a los miembros de su corte con una variedad de modas internacionales. Por lo tanto, los turbantes de John pueden haber sido usados por razones estéticas más que religiosas. En 1512, John Blank se casó y Enrique VIII le regaló un nuevo traje de boda el 14 de abril en Greenwich. El regalo incluía un vestido de terciopelo violeta y un sombrero. No sabemos con quién se casó John Blank, aunque parece probable que fuera una dama inglesa. Para casarse en una ceremonia católica romana, John y su novia también tendrían que ser católicos, ya que Inglaterra todavía era un país católico romano en 1512. Por lo tanto, él tendría que haberse convertido al cristianismo si es que ya no era cristiano. Sabemos que había cristianos negros en el Renacimiento de Londres. Por ejemplo, los registros de entierros de 1618 muestran que una tal Ambrose, persona de piel oscura, fue enterrada en la iglesia de St. Botolph, en Aldgate. Coincidentemente, el esposo de Anne, Antoine, también era trompetista. El regalo de bodas de Enrique VIII de enero de 1512 es la última referencia sobreviviente a John Blank. La siguiente lista completa de trompetistas reales, elaborada en 1514, no incluye su nombre. Puede que nunca sepamos qué le pasó.
Algunos historiadores han sugerido que pudo haber muerto en batalla, peleando en Escocia o Francia, o que encontró trabajo en otra corte real que pagaba más. Quizás, al igual que Catalina de Motril, él se mudó al extranjero después de casarse. Cualquiera que sea su destino, John Blanc sigue siendo una figura increíblemente misteriosa en la historia británica negra y de los Tudor. Siendo el único Tudor negro del que tenemos una imagen identificable y un símbolo de la contribución importante, pero a menudo ignorada, que las personas de color han hecho a nuestra historia compartida. El músico desafió a la autoridad, luchó por la igualdad de remuneración, gozó del favor real y fue un músico tan talentoso que tocó para dos monarcas. Blanc fue un activista de los derechos civiles, adelantado a su tiempo, y protagoniza un capítulo importante en la historia británica negra, como el rostro de la diversidad en la Inglaterra de los Tudor. El personaje de John Blanc aparece en el primer episodio de la serie de 2020, La Princesa Española, entre una fila de trompetistas Tudor, con disfraces que coinciden con su representación en el rollo del torneo de Westminster. Pero esta fue una breve aparición, con una sola línea de diálogo. El personaje de Oviedo en esa serie de televisión, quien representa a un arquero musulmán español y uno de los guardias de la princesa Catalina de Aragón, no guarda relación alguna con John Blanc. Y bueno, amigos, hasta aquí la vida y trayectoria de John Blanc, trompetista africano de la época Tudor. Espero que les haya gustado. Y en los comentarios, me gustaría que me hicieran saber si ya conocían de este personaje histórico o no. Gracias de antemano por ver este video y por comentar también. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho ya y también de activar la campanita de notificaciones. Y, si de verdad desean apoyar mi proyecto, consideren convertirse en mecenas del canal de los Tudor en la página de Patreon, cuyo enlace comparto en la descripción de este video. Gracias nuevamente y hasta pronto.